No sé si me cae alguien cerca, porque está con la música. Esperemos que no. Dante, gracias por el follow. Bienvenido. Tengo un móvil, tío. Nada. Bueno, ahí el tren ahora. Compensado, tío. A ver, vaya. Vaya por Dios, Héctor, tío, vaya mala noticia, tronco. Lo siento mucho, amigo. Hola, Jim. ¿Viste, tío? Bueno, al medio del mapa. Nada, nada. Primero lo primero. ¿Te das cuenta que se ha metido alguien en el Discord? En la feed, parece algo.
Venga, esto es lo tío, que vaya bien, tío. Un abrazo. No le digas a Jesús que he venido. Jesús no me oye. Jesús no ha podido oírte. Atención. No digas nada, ¿vale? Jesús no te oye. Hola, Jorge. Hola, Bori. Emanem, Emanem, es simpático, idiota también. Jesús, lo estoy. Emanem, te voy a ver, Jesús. Ya, por eso. Jesús está jugando súper concentrado. Sí, que no hables. Contra los mejores jugadores del mundo. Y no sí. Le gusta que le molesten. Dímete. Le gusta poder escuchar. Tiene gente cerca, pues se le rusean por dentro de la casa o algo así. Si no lo va a llegar, por eso no le gustaría que yo estuviese hablando todo el rato sin hacerme la puta boca ahora mismo. Exacto. No te oye además. Debe de dar, ¿eh? Cállate, Emanem. Qué molesta esa voz. Jaja. Es increíble, tío. Cuánto hate al pobre Emanem, tío. ¡Le atropelló el tren! No. ¡Le atropelló el tren! ¡Vaya tato! ¡Vaya tato, tío! ¡Joder, tío! Esto solo le pasaría a Emanem, tío. Diría, es el puto juego de mierda. No lo pinché. Buenas tardes, Jesús. Ayer vi la partida de YouTube donde Emanem salvó a la Tato Squad. Totalmente. Esa partida... Que lo dice irónico. No. Os mato a todos o algo. No, no, no. Es la que jugamos con Daiwa, creo. ¿Con Daiwa o con Manu y con Kake? Que jugamos un Deston. Y yo entré en una casa y dije, ¿dónde está? Y estabais ustedes tres, me salvaste. ¿No te acuerdas de eso? Fue, y al final sacamos el pollo. ¿Qué fue? ¿Hace tres semanas? Matamos mucho. Cuatro, sí, ser. Hace tres semanas. Un domingo el día del sub. No una partida muy épica de muchos pollos, pero fue súper intensa. Súper, súper intensa. Tengo que verla, no me acuerdo. Que cogimos... estábamos en una casa, fue la primera que pillaste una bici y ruseaste un tío en una casa, después no estaba, te volviste. Sí, qué risas. Vale, ya me acuerdo. Sí. Esa, esa. Se nos salvaste, ¿no? Que no, nunca me quedó claro que hubiera un pavo en esa casa, sinceramente. Sí, vale. La de la bici haciendo el tonto, tío. Bien, bien. Sí, estuvo divertida esa partida, tío. Ese resumen es muy complejo, porque, ¿sabes? Muy general, ¿no? Muy difuso. Hostia, me ha dado tato el que me ha intentado matar por delante de tren y le ha atropellado, tío.
Allí haz pato, tío. Ya, tío, eso sería algo que me pasa a mí. Totalmente. Pero lo peor es que la caja no está. Tal vez no haya muerto, cabrón. Sí, ha muerto, sale la fit. Se la llevó el tren en la caja, ¿no? Supongo. Supongo que sí, pero eso no debería ser así, ¿no, tío? ¿Te querría subir al tren y se subió moviendo? No, le tiró una granada, se escondió, se curó y cogió una granada, me la tiró y la atropelló el tren. Lo que habrá que ver ahora dónde está la caja. Se la llevó el tren, Jesús. ¿Cómo se va a llevar la caja a un objeto, tío? Joder, igual el cadáver quedó encima y o algo así. Un coche delante. En alguna curva, digo yo, que estará la caja, si no. Podría ser. Tendría que estar en la vía, ¿no? O sea, igual quedó el cuerpo como subido ahí a la mierda esa delante del tren. Puede ser. Porque tampoco está... Bueno, claro, el cuerpo desaparece. La caja no. Ese es el tren, a ver si está la caja ahí. Vamos, tampoco quiero nada, ¿no? Pero... Tuve el tap, se ha matado solo también. Más curiosidad que otra cosa, ¿no? Sí. El Explorabux. Esta partida hay algún cheto o algo. Fase 238 con vida. No está, tío. Pero no es ese tren, no es el mismo tren, o sea. Sí, es ese. Ah, pues no sé qué cojones le pasa a la caja. Igual se ha metido bajo tierra, quién sabe. Yo tengo que hacer más clips, tío. Está guay, ahora han puesto que se pueden compartir en TikTok y en YouTube, tío. Está guay. La verdad que está guay. Hay tipos muy buenos, ¿eh? A ver si me acuerdo, luego yo entro ya a tu canal a ver contenido. Entré hace unos días mismo de conocer todo lo que tenías. En YouTube está muy bien, tío. No tenías muchos clips. No, ya poquito a poco sí. Estoy metiendo más cosas. Estoy dando fuerte a YouTube, ¿eh? Dale, coño. Estoy, además que he encargado un rediseño de la imagen de tal, ¿sabes? Del canal y eso. Y he incluido intros y ending de YouTube. Y ya tengo vídeos programados hasta septiembre. Ay, qué profesional, Jesús. ¿Has visto? Nada, es que es muy fácil, tío. Es que yo creo que por castinada, tío, muchas veces no se hacen las cosas, tío. Cuando es tan fácil y lo dejas programado y te olvidas ya. Claro, cierto. Yo soy un experto procrastinator, ¿eh? Flipas. Yo sí me fuerza a procrastinar, tío. ¿Te fuerzas? Es que lo hago queriendo, ¿sabes? Que procrastino queriendo. Y yo, que sí, no voy a aceptar ahora porque si no después, ¿sabes? Sí, por ejemplo, te voy a dejar tontería, pero con los clips. Yo he subido 17 clips, no los va a ver nadie. Subo uno, la mañana otro, ¿sabes? Ah, bueno, claro, eso sí. Sí, pero mañana lo hago. No, pues hay que hacerlo. Hay que ser constante, Jesús, tío. Disciplina. Ya. O puede, si se pueden programar mejor, tío. Bueno, claro, si puedes, pues los dejas ahí y de puta madre, claro. Ya te digo yo que quedan 29 con vida en fase 2, tío. Hay aquí algún máquina, ¿eh? Manen. Hola, Fausech. Hola, Julián. Máquinas. ¿Qué tal, amigos?
Emanem, Emanem. Pobrecito, no se voy a exprimir el BMR, tío. Que no vemos chain, por favor. Se acaba de cagar encima. Hijo puta eres. Si me da tiempo. Bien, Julián, bien. Kit de reparación totalmente, ¿eh? Ha sido la clave, ¿eh? Pero verde. Bueno, tanque nuevo. A tope. Lo he cancelado. Para pa 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 para pa pa emanen pa pa. Estás bien colocado, tienes un tanque, un... ¿Estás bien? Tienes una opción, veamos qué sucede. Yo cómo mete la Bison, tío, ¿hola?
La fama, tío, cómo borra eso. ¡Ah! Estoy yo muy bien, ¿eh? No me encuentro bien aquí. Estás haciendo genial, joder. Sin presión, que es la de calentamiento, tío. O sea, no. Ya. No pressure. Under pressure. No, hay que ir amarillo. Es que el de la Bison me deletea, tío. El de la Bison lleva balas huecas, tío. Esa roca igual. Esta me puede gustar un poquito más. ¿Quién se creía? ¿Con quién se creía que estaba jugando ese pavo? ¿Y ese? ¿Con quién se creen que están jugando? ¿Y ese que se creía, tío? ¿Ese que pensaba, tío? Esta gente, tío. ¿De dónde saldrán? ¿De dónde saldrán? ¿De dónde se pensaba esa gente que salgo yo, tío? ¿Qué pensaban, tío? ¿Qué creían que? ¿Quién creía que un puto tanque militar colocado? Un puto experto en la guerra. Está claro. Soldado, entrenado. Es que de verdad. No te flipes tanto. ¿Quién ha matado a ese? De la derecha, ¿no? Tiene que estar cruzando la casa por dentro o algo. ¿Pero quién se creía este que era? Es que gracias, tío. Pensé que no ibas a hacerlo, tío. Ya. Qué desgraciado, tío. Claro que lo iba a hacer, tío, manén, tío. Me puedes reventar el tanque, que es un atropello. Qué flipo, tío, la peña, tío. Están rateando todo lo que puedan. ¡Pata mi hambre! ¡Venga ya a tu casa, chaval! ¡Vaya acá! Bueno. Bien, volando, de manera.